Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Y esta vez tenemos una nueva actualización enorme que estamos esperando justamente para estas fechas, la cual incluyen varias cositas. Vámonos primero con las noticias, las que ya tenemos dentro del juego. Ya se ha añadido el duelo casual. Pues esto básicamente es que pues, no vas a bajar de rango, pero tampoco vas a tener recompensas. Es lo único que pasa. Entonces puedes probar tus decks si quieres. Incluso te puedes meter con un deck competitivo. Y también parece ser que podrían cambiar las reglas si es que hay algún evento o cosas así. Entonces puede ser que podamos probar decks para eventos también. Pero bueno, luego tenemos aviso de actualización de la versión. Pues básicamente es esta actualización. No hay nada del otro mundo. Aquí te dan los bullets de cada una de las cosas que han puesto. Nuevas animaciones, luego si quieren se las pongo. Te ha añadido un nuevo método de invocación especiales, bla 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 bla. Creo que lo importante aquí era lo que habían avisado antes. Las animaciones solamente mostradas la primera vez. Actualización relacionados con los duelos de sala. Parece que ya podemos cambiar el ángulo para ver ciertas repeticiones. Y también que ya puedes entrar a tu editor de deck mientras estás dentro de la sala. Y creo que ya es de lo más importante. Vale, nos vamos entonces al Duelscope. Esto pues ya nos confirman varias cosas. Entonces primero tenemos la primera etapa, la cual dura pues 2 semanas más o menos. Bueno, casi 2 semanas. Subidas de niveles. Básicamente es escalando como si fuera el PvP normal. Y luego tenemos la segunda etapa. Ya que llegas al DLB Max aquí, que es el 20 parece ser. Llegas a la segunda etapa, que empieza después. Empieza los últimos 3 días del evento. Y este vas a ir agarrando puntos por derrotas o por victorias. Pero sí, básicamente es idéntico a DL, así que prepárense porque aquí se van a tener que desvelar un chingo si es que quieren estar en los tops. Una lástima por ahí, pero bueno. También al parecer están diciendo que el límite de tiempo es de 300 segundos. Algo un poco raro, pero bueno. Supongo que están probando. Igual y si ven que funciona esto, igual y ya sea permanente esos 300 segundos. Ahí se explican un poco de la primera etapa. Sí, está confirmado que el DLB Max es nivel 20. Y que también no vas a poder bajar en los primeros rangos. No hay ningún problema. Solamente vas a poder bajar en el 16 a 15. Y también del 19 y 18 vas a poder bajar hasta el 17. Pero bueno, solamente hay 3 rangos en los que puedes bajar. Y aquí ya te dice que efectivamente el DP es en la segunda fase. Por cierto, de una vez les spoileo, va a haber también como una especie de tickets para este evento. Y también va a haber un sobre, entonces me imagino que los tickets se van a cambiar para el sobre. Y así te van a dar unas cuantas cartas, no sabemos qué es lo que van a dar este sobrecito. Y que nos ayudarán un poquito, dependiendo del rango que tengamos en la temporada. Y ya, idéntico a DL. Entonces sí, no cambiaron absolutamente nada. Y por último tenemos que va a haber un nuevo sobre de selección, el cual está disponible ya en unos días, 3 días. El sobre se llamará Asalto Invencible, la cual contendrá Escaraballería y también Dino Triunfo, algunas cartas nórdicas y Dedes. Aquí te explican 2 de las cartas de las Escaraballería. Y bueno, también confirman las rarezas de otras cartas: Quimera Guardián, Dinomorfía, Dedes y listo. Creo que ya. Y que se va a ir a las valientes. Ahorita vamos a ver este pack. Vamos a poder ir a la página de Master Duel Meta para poder hacer esto. Tenemos la Dinomorfía Kentraquina, cual ya estaba confirmada por el texto. El Giant Beatrooper. Y también creo que había otro Beatrooper. Creo que es este, sí, Ultra Beatrooper. Y también el D y el Guardián Quimera. Creo que ese es el mejorcito, ya que nada más te pide 3 monstruos con nombres diferentes. Entonces, básicamente, cualquier deck de fusión lo puede hacer. Lo malo es que no puedes usar Super Poli. Bueno, corríjame si me equivoco, ya que dice que nada más puede ser invocado por fusión usando materiales en tu mano o campo. Básicamente, el hecho de que te diga eso es porque no puedes usar los del oponente. Lo genial es que luego te roba el mismo número de materiales que usaste, entonces te recuperas un poco. Además, no es seleccionable y destruye. Es súper bueno este. Sí o sí vas a querer esta carta en todos tus decks de fusiones. Así que creo que esta va a ser la staple de esta cajita, ¿eh? Casi siempre viene una carta que todo el mundo quiere. Pero bueno, únicamente para decks de fusiones. De ahí en fuera parece ser que no vienen muchos Dinorfia. Queda Dinomorfía. Pero bueno, hay unas cuantas cartas de magia y trampa y unas cuantas fusiones. Ojo,
No está confirmado que todas estas cartas vayan a venir, pero suponemos ya que están en los datos del juego, ya están las imágenes y todo eso. Entonces es muy posible que si vengan, les dejo el enlace de la página para que lo chequen ustedes mismos. Y ahora sí, nos pasamos un poco a filtraciones. No estoy seguro del por qué, aparte del nuevo sobre, están poniendo los sobres viejos de Exceeds y los Synchros. Esto ya los habíamos visto en filtraciones pasadas, pero bueno, son reimpresiones de muy buenos Exceeds y muy buenos Synchros. Suponemos que estas van a venir cuando hay algún evento a través de Synchros o Exceed, así como salió un sobre muy bueno para fusiones. Que no recuerdo si en ese sobre también salió nuevas cartas. Según yo nada más eran reimpresiones. Entonces sí, suponemos que va a ser hasta algún evento. Pero bueno, nos van a decir acerca de este pack. Pero bueno, aquí también nos incluyen otros dos sobres. Cosmic Ocean, que no sabemos si será el siguiente después de este que ya nos anunciaron, o si será otro que vamos a ver ahorita. Las cuales, por la descripción, que es lo único que se ha filtrado, sabemos que van a venir Marinces. Sabemos que también van a venir un poco de soporte para los decks de aguas con un Leviatán. Y también un poco de los Exceeds. Exceeds un poco buenos. E igual aquí están poniendo algunas cartas que suponen que también van a incluir, debido a que son de los mismos arquetipos. Pero bueno, nada confirmado. Y luego tenemos el tercer sobre de Newborn Dragon. Y este es el sobre que va a destronar todo. Va a venir más soporte para los Swordsoul. Como saben, Swordsoul es de los mejores decks y todavía va a tener más soporte. Y también viene más soporte para las fusiones Fallen of Albas. Así que creo que esta caja va a vender muchísimo, igual que lo hizo la última caja. También viene un poco de soporte Blue Eyes, así que incluso para el fanservice va a estar. Y bueno, aparte de eso, creo que en estos sobres, en los sobres donde venían todas estas cartas, también venían Dark Magician, pero en ninguno están mencionando el soporte Dark Magician. Y eso es raro, porque obviamente sí lo van a mencionar, así como mencionaron en el arquetipo de Blue Eyes en este. Entonces me imagino que ninguno va a venir. Me imagino que va a ser hasta el siguiente sobre que vaya a venir todo el soporte de Dark Magician. O tal vez salga alguna estructura. Pero bueno, igual les dejaré esta página para que vean todas las posibles cartas que van a salir. Vale, seguimos con las filtraciones. Un poco de descripción de Dolly Scope, que de todas maneras ya está en los datos. Dex Slots. Al parecer vamos a poder aumentar espacios para los Dex. Muy bien, porque la verdad es que sí nos hacen mucha falta. Solo espero que no cobren. Digo, así le hicieron en Dell al principio. Entonces es posible que cobren dinero por ahí. Y también tenemos que van a añadir protectores de Lux. ¿Vale? Nuevas animaciones. Luego tenemos campos nuevos. Unos cuantos campos por ahí. Creo que igual hay otros. Ese se ve bien chido, pero bueno. Unos cuantos campos para los pets. Y también del cementerio y destierro. Vale, también hay nuevos mates. Nuevos compañeros de duelos. Ahí están las cartas que representan cada uno de estos compañeros. Nuevos frames. Que estos que tienen como las flechas links son del mismo color que los rangos. Si se fijan, justamente acaban con diamante, el del oso. Entonces está un poco raro. Supondré yo que es para un evento con puramente links. Y que también habrá rangos. Yo sé que jamás hemos tenido un evento donde haya rangos, pero parece ser que ya van a empezar a hacerlo. Y ya con eso explicaría el por qué tienen las flechas links. Vale, luego tenemos nuevos iconos. Muchos de estos van a salir con el nuevo solo mode, que supongo que va a estar más abajo. Protectores también van a salir con el nuevo solo mode. Y sí, efectivamente, solo mode, aliados de la justicia, como vimos. Bujin, Beat Troopers, que es el nuevo arquetipo. Plunder Patrols, Mermail y también Vendrats. Efectivamente, sí, todas las cartas que veíamos por aquí. Todas las fundas y todo eso. Ahí están un poco los fondos para que vean que van a salir. Y bueno, por el momento esas son todas las filtraciones y noticias que tenemos acerca del juego. Como dijimos, son un montón. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa, noticias y filtraciones acerca del juego están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye.